Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basajón Gamer, donde vamos a continuar con Forza Horizon. Como hemos dicho hace un rato, íbamos a continuar con el juego este que nos tiene aquí, vamos a decir, medianamente enganchados, buscando un poquito el feeling de los clásicos de esos Forza Horizons de toda la vida. Y bueno, pues nos hemos encontrado con que poco a poco le vamos cogiendo el truco. Hoy hemos podido por fin jugar en el cooperativo. También tendréis ese vídeo en YouTube próximamente. Y lo que nos tocaba ahora, que hemos estado ahí viendo en YouTube, que es que tengo un montón de sitios de coches abandonados ahí por descubrir. Y como es algo así un poco de relleno, un poco casual, mientras hacemos, vamos a ponernos en chiquitín, mientras hacemos la misión. Esta tarea que tenemos aquí, vamos a buscarla, esta de aquí, de conseguir levantar el polvo con el Volkswagen, este escarabajo de rally. Vamos a ver qué tipo de coche tenemos. Vamos a intentar configurarlo un poquito más potente para el off-road, con el propósito de intentar que eso es, mientras estamos haciendo la primera misión, que es la de este directo, la de buscar los coches abandonados, es ir haciendo también esta otra tarea, porque es la segunda del capítulo del Forza Zone Desafío Semanal, que tendremos todas las semanas. La primera semana fue con el GTR, a mí se me bugueó, llegué a la última, que eran ganar dos carreras sobre el asfalto, y no me las hacía. Y bueno, también tenemos aquí otra, que es conseguir bueno, estos son los desafíos diarios. He completado dos. Ah, pues no, voy mal. Tenemos que conseguir 3 estrellas en cualquier radar de velocidad con un coche de carreras clásico, que es lo que me faltaría, un coche de carreras clásico. Pero bueno, vamos a ver este coche. Vamos a verlo. Gracias. Qué amable es el welcome back. Lo único que me podía dar la bienvenida en mexicano. Es un clase D, así que es normal que el coche vaya como va, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer con este coche. Ahora mismo es un tracción total, le podemos poner. Ah, es tracción trasera. Ah, pues vamos a ponerle tracción total. ¿Qué motor le podemos poner? Me gusta cómo suena este, la verdad. Me gusta cómo suena ese. Me fío del que me suena bien. Vamos a ver, neumático le vamos a poner un poquito más de anchura. Pim, 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 pim. Me gusta el neumático que lleva, la llanta que lleva. Llevamos instalado de serie. Vamos a ponerle para compuesto de neumáticos. Es que no veo de qué es. Pero bueno, esto fuera de pista me da buen feeling, ¿no? ¿En serio? La pista 10.000, ya subimos a A. Vale, pues nada. Y por aquí que tenemos caja de cambio, le podemos poner de competición de 7. Yo no sé si realmente vamos a conseguir mucho con esto. 10 velocidades, vamos a ponerle 8. Venga, 8 velocidades. Le metemos el eje de transmisión, le metemos el diferencial de fuera a pista, por si acaso. Ahora en los frenos, como es una, no me hace falta de competición. No me hace falta de competición, la verdad. Además, este coche igual no gira demasiado. La caja. Y ahora vamos a ver si podemos subirle hasta el tope de la clase A. Vamos a ponerle, yo creo que ahora mismo, el escape. Yo creo que nos hemos cargado un poquito de sonido del coche, ¿eh? A ver, el turbo. Metemos turbo bien. Bueno. Esto aquí. Esto aquí. Y esto. Nos subimos de más. Bueno, podemos hacer algún cambio chiquitín en algún punto. Bajarlo un poco de aquí. Subirlo un poquito de allá. Se sube mucho esto. Vale, yo creo que si vamos a las ruedas y le ponemos unas llantas distintas, aunque esas me gustan, la verdad. Bueno. Unas llantas que le lleguen a 800 y ya está, pero que no sean unas llantas de tuning, que sean unas llantas
Espera, igual cambiando el tamaño de las llantas también subimos. A ver las de atrás. No, qué cojones. ¿Cómo voy a subir las llantas a este vehículo? Igual. A ver. 801. 801. We have a problem. Creo que se puede solucionar quitándole esto. Bueno, si no, vamos a ponerle aquí esto así. 809, es que eso sube mucho. 799, se me queda ahí. Se me queda ahí. Yo creo que lo mejor va a ser las llantas. Vamos a ver. Que las llantas no van a ningún lado. No aportan gran cosa. Pero que sean llantas que me crea que son de rally. O. Me sirve porque son prácticamente iguales que las anteriores, pero serán un poquito más ligeras, así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar este vehículo así tal como está. Instalamos la configuración, nos gastamos 70.000 y ahora lo que vamos a hacer es, mientras vamos a las zonas donde están los coches abandonados, vamos a intentar ir superando esos desafíos. El primer coche abandonado está aquí. Entonces, ¿en serio me tenéis que llevar por ahí arriba? Bueno, pues como tú quieras. Vamos a ir por ahí arriba. Coches. Antes no he hecho lo de las. Al final. No he hecho lo de los sorteos. Las ruletas. Lo dejamos para el final de este capítulo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, por Dios? Lo que decía, si aquí, si es que el otro no tenía fuerzas. Me ha parecido ver una tormenta bonita por ahí al fondo, ¿eh? Bueno, por lo menos me ha dado los puntos. Me ha parecido ver que había una tormenta por algún lado. Aéreo brutal. A ver si os sale una canción de estas de. A ver si os sale una canción. ¿Quién ha dicho curvas? Vamos a la tormenta, directos.
Madre mía, la locura aquí. Madre. Y que me sigan dando puntos por esto, ¿eh? Bueno, nos viene bien. Pues he hecho una bestia, al final. Vamos a llegar hasta el punto. Vale, o sea, vale, menos hemos pasado de la raya. Nos hemos pasado de la raya. Nos hemos pasado de la raya con este coche. Una barbaridad. Bien, ahora vamos a buscar el coche abandonado, que tiene que estar por esta zona. En vez de utilizar el dron, voy a intentar hacerlo a la antigua usanza. Y de hecho, uy, ¿en serio? 5 minutos y tenemos que aguantarnos. Me cago en la leche, puta. Bueno, tenemos un Forza Arcade de estos. ¿Qué ha pasado ahí? Igual llevamos buen coche para hacer el Forza Arcade, ¿eh? O sea, no... Ahí está. Y hemos encontrado el primer coche abandonado de la sesión, ¿vale? Hemos venido por el primero y hemos encontrado el primero. Hemos venido a hacer los... ¡Ay! ¡Oh! Uy, looks to be in muy mala condición. Think I can get it... Me da igual. Me da igual. Lo que... No. Madre mía, qué bien. Justo el coche abandonado que quería, la verdad. Error de captura de pantalla, muy bien. Muchas gracias, Xbox. Pues ahora sí que nos vamos a entretener un rato. Vamos a hacer un Forza Arcade, venga, va. Vamos a hacerlo, a ver qué nos sale. Ahora nos saldrán putos radares de velocidad y mierdas así, ahora. He visto que han metido cosas nuevas, se han devanado los sesos, la verdad. Creando nuevos modos de juego y leches así. Pero la verdad es que en muchos aspectos... El otro día pues eran diferentes. El primero que estuve era simplemente hacer trucos de habilidades, sumar entre todos un montón de puntos. Eso es algo normal en un Forzazón, en un ahora llamado Horizon Arcade. Pero el segundo día, que también me encontré prácticamente solo, estuvimos haciendo una especie de te mandaban a hacer una serie de misiones, te decían toca la bocina y tocaba la bocina y siguiente misión y toca no sé qué, y ibas sumando puntos con eso, con esas acciones, y tenías que llegar a un número de puntos. Hombre, obviamente estando yo solo, porque me parece que el otro no sabía cómo se hacía porque le veía parado,
Digamos que las dos veces que he estado en un Forza, un Horizon Arcade, estaba o yo solo o acompañado de alguien que no sabía cómo se jugaba. Y veo que aquí, que debería de estar reuniéndose todo el mundo, no hay nadie. Estamos otra vez en las mismas. No hay nadie, ¿vale? Yo me voy a quedar. No sé a qué. Me voy a quedar. Vamos a hacer lo que nos diga que vamos a hacer. Vamos a perder del orden de 5 minutos, por poner un ejemplo. Y ahora me acabo de dar cuenta. Espero que por esta música no me salte luego el copyright, porque me iba a cagar en todo. Porque lo tengo puesto en modo streamer, así que en un principio no debería. Está ahí el puto Zeppelin con la música a tope, que ha puesto el MP3. Ese de ahí. Es que lo del tema del audio está muy currado en este juego. Que siga la marcha. Ojo, que igual estamos dos. Bueno, veo, pone que se acercan a algunos puntos, pero pasan de largo. Faltan 30 segundos. Vamos a buscar aventura. En serio, lo del tema del Link. Que sí, que es muy rápido. Va, ya verás. Yo solo. Igual han llegado unos. A la zona de derrape, mojo. One drift zone, many drivers, as many drift points as you can tally. This is gonna be fun. Ah, estoy en la zona ya. Es ahí arriba, ¿no? Vale. Bueno, no es el mejor coche para hacerlo. Larga la zona de derrapes, ¿no? Joder, larga, su puta madre, si es media subida al cráter, tío. Madre mía. Y esto contará para el otro desafío, porque ya lo hemos hecho, la del medio millón. Ahí me he pasado cuatro pueblos con el freno de mano. Por un lado estoy haciendo derrape porque este vehículo, digamos, oscila mucho.
Pero cuando veo que no lo quiere, que está agarrándome, le meto un toquecito al freno de mano. Joder, qué susto me ha dado. Madre mía. ¿Pero cuándo acaba esto? No, ¿cuándo acaba la zona de derrape, eh? Porque esto me parece... En el 4 las zonas de derrape eran cortas. Y hacías una, y hacías otra, y hacías otras. A alguien le habrá parecido mala idea Repetir. Y han hecho una toma la decisión de hacerla hiper mega larga. De manera que si estamos un montón, muchos se van a quedar sin sumar un punto de derrape. Bueno, que también podría parar la ronda, ¿no? Ahora cuesta abajo. Es hacer entre todos 1 millón. Me he hecho 580.000. El otro ha sido muy guay. Ha subido muy rápido. Pero no ha aportado todo. Ahora sí estamos perdiendo muchísimo tiempo. Porque lo suyo sería que esto ya estuviese hecho. Cuando vea que estamos en torno a los 250 o así, pararé. Corta. Ah, tengo que acabarla. Me cago en tu puta madre. Pero claro, tengo que llegar al final para canjearlo. Madre mía. Esto no me parece normal. La zona de derrape está guay como para un desafío, está guay. Pero para... Y esto a mí me suena que es un desafío, una carta de desafío que hicieron el otro día. Que la verdad es que es muy golosa esta carretera para hacer drifting y para subirlas de crono. Ah, vale, no son... Joder, en serio. ¿Y el otro qué está haciendo? A ver si el otro cumple, porque es que esto es increíble. O sea... Dos, tres,
Forza Arcade. 3 cosas donde todo el mundo que está jugando debería estar participando. 10 millones de personas, ¿no? No hay nadie. No hay nadie. 3. ¿Y otro qué hace? Pero si estabas aquí abajo, canjea los puntos, no subas. Si la gente puede ser más idiota, tienes que llegar al final. O sea, que si subo ya no me da tiempo. O sea, no puedo subir toda la cuesta derrapando. Bueno. Se va a acabar el tiempo, de hecho ya yo personalmente voy a volver a ver el cartelito de fracaso y empezar a pensar, no, fracaso este juego. Bueno. Ahí está, hemos completado levantar polvo. Tenemos el Volkswagen Class 5 Bug, el escarabajo. Fue modificado para competir en carreras Score Internacional Class 5 1600. Llévalo a su hábitat natural y gana 3 eventos de la serie Campo a través. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siguiente coche abandonado. Aquí. Y luego, si eso, nos vamos. Esto es un campo a través. Esto es un campo a través. Vamos aquí. Turn around when it is safe to do so. Recalculating route. Meters. Turn left. Además, mira, justo lo está coincidiendo ahora una de estas canciones de Horizon. De habilidades, vamos a sumar muchísimos más puntos, vamos a poder encadenar muchos más puntos en un multiplicador mucho más grande, de manera que vamos a conseguir muchísimos puntos, vamos a subir muchísimos niveles con eso. Me da miedo este coche, ¿eh? Turn left.
Tengo un minutillo de hacer el garrulo. Oh, y lo perdimos. Bueno, pues ahora vamos a por el coche abandonado. Tenemos aquí además unas carreteras que no hemos encontrado. Me he pasado ahí con el cartel. Qué pena. Ya aprovecharemos mejor. De verdad es que este coche para hacer esto está muy, pero que muy bien. Vamos al lío. Porque está encima de él. Vamos al lío. Además, ahora, como no tenemos vale, lo que suelo hacer, el tema del dron, suele ser buscar zonas en las que hay algún tipo de camino. También solía buscar zonas boscosas, como estas, y caminos que estén por estas zonas boscosas, indicios de ese estilo. Que buscar con el dron es mucho más eficiente. Siempre buscando por fuera de pista. Pues mira, estaba cerca de... Uy. Nos hemos guiado por el individuo este que estaba ahí. No, pues aquí no es. Vamos a ver. Vamos a usar el dron. Ya digo, no tenemos, ahora ya no tenemos que utilizar el coche para dar, digamos, para sumar puntos. Así que podemos utilizar el dron perfectamente. Vamos a mirar por esta zona. No me da la sensación de que haya muchos indicios de carretera por aquí. Ojo. Pero aquí ya me salgo. Una carrera de drones. Vale. Bien, digamos aquí, que es donde estábamos. Vamos a ir un poquito por la carretera, por si sale algún camino de ella. Muchos más caminos no hay. Muchos más caminos no hay, no parece. Tenemos aquí uno, al burro que ha rebuznado por ahí. Hemos visto aquí este camino. Pero me parece que no va. No parece que vaya a ningún sitio. Vuelve aquí. Vamos a seguir el siguiente, que está justo aquí. Va muy al límite. Después esta zona está todo muy a la vista. Así igual sale algún senderito hacia la derecha.
Vamos a ver por ahí abajo. Tenemos un camino por ahí. No, por aquí complicado. Por aquí hay un camino. Muy buenas a todos los que venís de parte de Judith. Muchas gracias por esa raid. Aquí estamos también manejando un dispositivo que seguramente hayáis usado en el Rainbow Six, que es un dron. ¿Y este camino a dónde va? Y se acaba aquí el camino del dron. Pues no. No por aquí. Muy buenas a todos los que venís del directo de Judith. Bienvenidos. Igual es aquello que se ve allí al fondo. Porque quieras que no, allí hay otro camino, aunque el camino está... O sea, ahí está. ¡Bingo! ¿Qué ca... no puede ser. Pues porque nos ha dado por mirar por aquí. Vamos a sacar. ¿Quién ha puesto los barriles estos aquí atrás? Pues no, eso no era. No me lo ha marcado. No me lo ha marcado como si fuese eso, ¿eh? Se parece, pero no era. Es que estaba fuera de la zona. Está fuera de la zona delimitada por la misión, pero es un granero. No, pero esto no ha saltado, ¿eh? ¿Qué F40 es ese? Dice. Sí. Es un F 40 veces, dice, ¿no? Pues ojo que lo hemos mejorado y lo hemos convertido en una auténtica bestia de drifting y de maniobras raras. Teníamos que hacer medio millón de puntos de habilidad. Y lo hemos convertido ahora en una máquina de raid. Vamos a ver si encontramos. Yo ahora ya mi teoría de los senderos no es que haya fallado, pero sí que en este caso nos estamos encontrando con un almacén difícil de encontrar. Estamos buscando digamos, un almacén donde hay un coche abandonado. Seguramente ese otro que está ahí también está fuera, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, es el mismo, es el mismo. Es el mismo. ¿Y qué? ¿Ya te has quedado? ¿Ya te has saciado de funar a gente? ¿Eh? Yo antes he venido por aquí con el dron y no me ha parecido que por aquí estuviese.
Pero se me ocurre que esté metido por aquí. Es un poco espesa esta zona de aquí, pero... Yo sigo pensando que es aquel de ahí arriba, pero se ha bugueado. Aquí es donde hemos dicho que había un camino que no llegaba, que llegaba hasta la carretera, pero bueno. Y aquí nos sigamos también. Ojo. Ah, pues este camino ya lo hemos ido también antes. Pues no vamos a encontrar el sitio este. Yo sigo pensando que es aquel, pero se ha quedado bugueado fuera de la zona o algo. Ah, míralo. Lo hemos encontrado. Box, box. ¡Ay! ¿Por qué box? A ver qué coche nos toca aquí. ¡Oh! Vaya, dos joyas nos han tocado. Too old to be made in Mexico, though. We should take it to the taller so I can get a better look. Efectivamente. El 2002 Turbo. El BMW 2002 Turbo, el precursor, el abuelo de los M3. Que se fabricó en México, efectivamente. Call you soon. All right, BMW. Let's see what we've got here. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una de estas carreras para el desafío, una carrera a campo a través. ¿Dónde vas con tu Lamborghini, majo? Y te ha tocado dónde vas. Vamos a hacer el camino este que lo teníamos sin hacer. A ver qué tal va este vehículo en carrera de campo a través. No he llegado, está aquí dentro. No, por Dios. No está cartel. No está cartel. Ahí. Bueno, en solitario. El que nos dice que tenemos que hacer, pero con el que llevamos puesto. En un principio es de la categoría de los que venimos usando, pero extra chetado. Vamos a ver qué tal se comporta nuestro pequeño escarabajo, que tenía un motor 1.6 y le hemos puesto un 2 litros turbo.
Con un buen turbo. ¿Qué peligro tiene esto? Coño, quita. El otro me parece más normal, más normalito, ¿no? Se ve más que es un escarabajo, hombre. No hay que dudarlo, pero... No, ese de ahí adelante es como el mío. Coño, el infiltrado. ¿Esto se consideraría open wheel? Bien, bien ahí. Primera posición. Circuito urbano de campo a través completado. Nos ponemos la medallita. Conseguimos un evento más dentro del... De nuestro objetivo. No sé si ha dicho que teníamos que hacer dos. Voy a comprobar que ha contado esta. Porque a veces dentro del campo a través te dice que hagas una cosa, pero hay abiertas y... Y el circuito... Ya me podía haber tocado el radical, putada. Bien. Vale, pues ahora creo que teníamos otro coche abandonado por aquí. Vamos a primero mirar lo de la lista de reproducción. Gana un... Son tres. Hay que ganar tres eventos. Vale, en esta zona. Lo siguiente que tenemos aquí, que es... Otro coche abandonado. Y después tenemos, fijaos, que tenemos varios eventos de campo a través. Así que, de lo malo malo, luego tenemos aquí... Otros tres coches abandonados... Llevamos dos, tenemos uno más. Hay hasta seis. ¿Había dicho cinco? No, no he puesto nada. Vale, de acuerdo, perfecto. Vamos a por este. Vamos a por ese. Esta tarde cuando estábamos en el directo esta tarde estaba en nivel 64, ya estoy en el 70. In 100 meters, turn left.
A este vehículo lo vamos a tener que denominar de alguna manera porque es una auténtica bestia. Es una auténtica bestia. Vale, modo dron. Vamos a poner modo dron y vamos a buscar el coche. Vamos aquí una ya algo para triangular. Sector 1. Cuadrante vacío. Vamos, siguiente. Ya digo que en un principio, mientras no vea indicios de caminos y cosas así, no me voy a fijar demasiado. Tenemos carretera. Aquí podríamos haber visto un camino, pero va a esta zona. De aquí va al merendero. Vale, siguiente sector. ¿Me he salido? No veo indicios de senderos ni de caminos. Esto es todo muy, muy natural. Técnicamente solo me quedaría este tramo de aquí. O eso, o está al lado de las casas grandes. Uy, ahí hay algo. Aquí está. Aquí está, y como digo, hay un camino que va a la carretera. Si es que no falla. No falla. La teoría no falla. Lo difícil muchas veces es ver ese camino. Pero no me quites. Vamos a hacer la carretera. Carretera no descubierta, carretera que hay que recorrer. Dicho, senderito. Y tenemos otro coche abandonado. Y esta vez es un Mustang. Es un Mustang. Oh, talk about famous cars. This is the one from. Y encima el bonito, creo que es el primero. What's that movie with the detective? O es un fastback. No, es un fastback. Es un fastback. El bonito a mí me es el tres volúmenes, ¿eh? Pero bueno. Bien. Siguiente. Vamos a buen ritmo. Vamos sacando todos esos
Aquí tenemos otro circuito. Vamos a por ese circuito. Tenemos que hacernos tres. Voy a acabar esta carretera, que la tengo a medias y no quiero dejar carreteras a medias. Yep. Y eso no me da puntos por hacer una maniobra tan sumamente espectacular. Arbol, 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 arbol. Ahí está. No, no me he librado. Vale, solitario. Vamos a hacer este con el coche que llevamos. Es un campo a través, así que obviamente lo vamos a llevar un Lamborghini. Veamos circuito, así que iremos aprendiéndonoslo poco a poco. No, no es un circuito. Es un campo a través abierto. No sé. Oye, ¿vais a dejar de trompear delante mío, mazepines? Empujando el de la... Mira uno que me ha pegado un empujón. Y me he ido llevando a todos. Ah, mierda. ¡Hala! Vamos a reiniciar, porque ya no llegamos. Y por no perder mucho tiempo. Venga. El coche va bien, pero ahí se me ha ido por completo. Al final vas volando todo el rato. Y os parece que consiguen maniobrar el coche cuando están en el aire, pero yo no. Estas carreras.
Madre mía, cómo aceleran ahora. A ver, vuelve. ¿Cómo han acelerado de golpe los dos? Esa parte del script. Van despacito y de repente hacen ¡fum! Y ni se mueven. Y era imposible ir estable en toda esa zona. Bueno, también es verdad que ellos se conocen el trazado y sabrán por dónde no pillar baches, pero... O sabrán mejor por dónde no hay tantos baches. Pero vamos, una puta locura de carrera. Qué mal. Ese turbo que ha metido la IA. Ese turbo que ha metido en el último instante, increíble. Eso hay que ver. En la repetición puedo ver otros coches. No. No puedo ni echar para adelante rápido, no puedo ni mirar otros coches, no se puede mirar. No hay cámaras estáticas, típicas de circuito. Pero el que en el último instante, a mí me da la sensación de que el otro ha pillado un nitro Mario Bros, o sea, Mario Kart ahí. Igual si me cojo el rebufo, igual consigo coger algo de velocidad, pues. Aquí a mí se me ha ido muchísimo el coche. Ellos van rectos ahí, pero a mí se me tuerce. Aquí también me ha dado la sensación de que aceleraba de más. Aquí lo he hecho mal, pero claro, lo he frenado y me he hecho la curva rapidísimo. Aquí es donde me he metido por el interior, que había que frenar un poquito. Le he enganchado, ¿vale? Quiero ver esta parte.
Ahí está el turbo. Ojo a la trampa. Ojo a la trampa, ¿eh? Le acabamos de pillar el truco a Hamilton. La IA scriptada, y que esto lo he visto hacérselo a jugadores. Vamos más o menos a la misma velocidad. Y de repente mete el nitro. Y desaparece de nuestro alcance. Esas cosas las he visto hacer a algunos usuarios. De hecho, todavía no lo he publicado. Tengo un vídeo, un pequeño fragmento de un clip de ayer. Que de repente uno hace eso y se estampa, obviamente, porque luego contrólalo. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Como completado, nos lo daría como completado, pero quiero ganarlo. A ver, ¿qué hostias pasa? Yo sigo pensando que hay zonas en las que de repente falta el grip. Y ahora de repente me ha dejado de girar el coche. Yo creo que es que le sienta mal que se le vea el cartón al juego. Ya no solamente por el concepto de Drivatar, un concepto muy loable. Muy bonito sobre el papel, pero que un usuario que tiene un nivel 1, es decir, que no ha jugado, que sea el que va primero. Buah, ahí he pasado por un pelo. Dice, ahora tengo miedo de que me vengan por detrás. Vale, carrera bien hecha. Victoria, segunda. Vamos a por otro coche abandonado. Y creo que habría por ahí algún otro evento de este estilo. Pero vamos, me resulta cuanto menos extravagante encontrarnos con ese tipo de maniobras por parte de la IA, en las que se meten un cohete en el culo y salen escopetados sin más, digamos, sin más motivo. Es, soy la IA y hago lo que me place. Y de esa manera pasa que en muchas carreras que estás echando, de repente no te encuentras con una IA que esté luchando de tú a tú, sino de repente te encuentras con alguien que tiene un coche chetado y que de repente cuando le da el turbo le da igual todo. Porque además es que también da la sensación de que lo que es mantener la trazada, la IA la suele mantener bien, incluso aunque el coche yo creo que no sea... Pues eso, un coche que realmente pueda dar una curva a esa velocidad. Yo todavía lo tengo muy claro con aquellos Mustang que daban las curvas a unas velocidades exageradas.
dando curvas de, bueno, de las que no se suele frenar, pero sí de estas que levantas un poquito el gas, porque si no te vas largo. Y la daban a tope. La daban a tope. Y a nivel 71, nueva ruletita. Y nos toca un Chevrolet 150. No es el Bel Air, pero bueno. No, y nos podía haber tocado el Porsche 914. Ya nos podía haber tocado el Porsche. Cago en la leche. Hey, Bueno. Miguel. Vale, tenemos. Ya nos han dado uno de los coches. Ah, no, este es el. ¿Qué? No, tenemos que ir al. Tenemos que ir al garaje. Tenemos que ir al garaje. Bien, tenemos aquí otro de estos eventos. A ver si hay alguno que vaya para abajo. No, este no. Este acaba. A ver. Este parece que acaba cerca de la zona del. Del coche abandonado. Así que vamos a hacer eso. Es que no sé si esa carretera la tengo descubierta o no. Vamos ahí. Vamos ahí con el escarabajito, que nos está funcionando muy bien. Vamos allá. Vamos a ver qué locura de carrera y vamos a terminar cerca de la zona donde está el coche abandonado. Y luego tenemos los tres coches abandonados, los tenemos casi uno al lado del otro. Qué manía le tengo al agua cuando a mí me saca de carrera y ellos van rectísimo. No, no lo entiendo, no lo entiendo. Está bien hecho, pero todos deberían de sufrirlo. Y para colmo nosotros tenemos un tracción total. Y ellos pues posible que tengan un tracción trasera, que ellos lo sufrirían más. Y me lo comí. Vamos a conoceros el circuito. Madre mía, cómo van. Madre mía, la IA.
van a toda leche. Es increíble. La IA va chetadísima. No es ni medio normal. La IA va sobre raíles. Yo estoy dando las curvas que tengo que soltar y tal. Y ellos van a tope. Y no, y no les derrapa nada. Madre mía. Me ha fallado. No, joder. Quiero decir, no tengo los flashbacks puestos, de manera que tengo que empezar de nuevo. Buah, se me van. El rebufo son los padres. Me parece que voy a necesitar poner el flashback porque esto ya llega a un nivel que no es normal. Digo, no es un comportamiento normal. Van sobre asfalto, van sobre raíles. Uf, qué tensión.
No me jodas, hombre, pero agarra, tío. O sea, ese vuelo que hacia la izquierda que se me ha ido por completo. Había orientado bien la salida hacia ese lado. Sabía que iba a ir para ahí, pero no lo he hecho lo suficiente. Mira, la he aprendido. Segundos. Madre mía, en serio. Esto está muy scriptado. O sea, es muy scriptado. 1.58.9. Es muy bárbaro. Esto sí que es un querer y no poder. Es muy bruto esto. Es muy bruto. Esta carrera está, no sé si decir muy mal hecha, pero la IA está mal hecha. Bueno, ahí me salto a la chicane con toda regla. Nos estamos más cerca ahora. Mira que estamos más cerca, venga, que estamos más cerca. Tengo que hacer bien la siguiente curva. Mierda, los. Pues pasa por encima, qué bueno. Bien, bien, bien. Me ha salido bien esta vez. Madre mía. 57-7. Ha sido una buena. Buenas, Giga Mauro.
Me tienen podrido. Buenas tardes. Bueno, tenéis para elegir Colacao, McDonald's. Cada vez me dicen una cosa diferente con la publicidad, pero la verdad es que sí. La verdad es que el tema de la publicidad. ¿Cómo? Sí, joder. En esa carrera he ido rozando todo, Mauro. Vale, ya hemos hecho la de los eventos, ya la tengo que hacer, es la elección perfecta para el territorio mexicano, así que encuentra un modo más rápido de atravesarlo, consigue un total de 12 estrellas en zonas de exploración. 12 estrellas en zonas de exploración. Tengo que mirar eso, porque no tengo ni idea de a qué se refiere. No me jodas. Necesito FPS de esos, pero todavía es pronto. Eso será gente que ha. No sé, si esto se consigue con con esta clase de eventos. Aquí no te. Aquí te da FPS, ¿no? Pues nada, no sé. Ya miraré lo que tengo que hacer ahora ahí. Vamos con los coches abandonados que nos quedan pendientes. Tenemos aquí cuatro. Hay dos. Forzazón. Ah, mira, y además te lo matiza. Tenemos aquí tres. Vamos a ir a este que es el que está más lejos de primeras. No vamos a hacer el Forza Arcade porque ya he hecho tres y siempre me encuentro solo. Vamos a ver si tenemos un poquito más de. Verás, qué suerte con los coches abandonados hemos tenido. Porque nos ha tocado el Porsche. El Mustang. No, no, no quiero, no quiero, no quiero. Me voy a alejar de la zona del Forzazón. A alejar porque no me interesa meterme en el Forza Zone ahora. Lo que voy a hacer es sacar otra vez el dron y buscar el coche abandonado. Bien, como siempre, buscamos zonas, caminos que puedan surgir de las carreteras. Bingo, la ubicación. Tenemos la ubicación ya de él. Tenemos la ubicación del granero o del nuevo coche abandonado. Veamos a ver qué es lo que nos toca. ¿Qué será lo que nos toca? ¿Cuál será el coche? El Corvette. El C1. Qué bonito. Qué bonito. Eso sí, tiene, si os habéis fijado, tiene el detalle de los faros con la rejilla. Es como si fuese una modificación de competición. Bien, siguiente punto de coche abandonado, el pantano. Y ahora me gustaría saber, dentro de esto, qué es lo que tengo que hacer. 12 estrellas en zonas de exploración. Vamos a leer, a ver qué puede ser, porque no tengo muy claro. Vale. Vale, no, esto no nos sirve.
Y sabe el logro, que hay un logro, pero no explica cómo. Bueno, vamos a ir a por los coches abandonados. Y ya me preocuparé de los... BMW? It's a 2002 Vale. Evoque. It's very rare. Get down here. In 400 meters, turn right. Turn around when it is safe to do so. Calculating route. In 400 meters, turn left. La rotonda. At the roundabout, take the second exit. In 200 meters, turn left. Turn left. Bueno, no me hace falta, me voy a ir aquí. Espérate. Aquí hay un camino. Vamos a hacernos este camino que no tenemos descubierto, sobre todo para no tenerlo a medias. Para dejar los caminos a medias. Pero en esa encrucijada hemos encontrado varios caminos no marcados en el mapa, que son los que digo que suelen ser lugares donde están los coches abandonados, siguiendo esos senderos. Más que niebla, parece que el motor se está quemando. O sea, bien, hemos dicho que por aquí nos hemos encontrado este camino. Es por donde hemos bajado. Hemos bajado por un lado. Aquí, venga, vamos por el otro. Venga, va. Bueno, se bifurca mucho, ¿eh? Se bifurca mucho, ¿eh? Es un laberinto esto de aquí. Me ha parecido verlo. Me había parecido verlo.
¡Oh! Un Viper. El ACR. It's a Viper. The ACR, I think. Aye, 8-liter V10. And almost impossible to keep the power on the road. But if you can... Otro detalle. Otro detalle de este coche. La rueda trasera era de drag. ¿Vale? Era una rueda de drag. De carreras de aceleración. O sea, es que me da la sensación de que nos están dando coches específicos para hacer determinadas pruebas. Y una de las cosas que me está resultando un tanto extraña es cómo están dando los coches. O sea, no he avanzado mucho en la historia. Normalmente el que te apareciesen y el que te diesen esos coches dependía de que fueses completando misiones de la historia. Y estos los están dando cuando yo la historia realmente no la estoy tocando tanto. O sea, estoy haciendo un montón de cosas, pero no estoy llegando a tocar tanto la historia, en parte, ¿no? Porque... sí que nos hemos metido, por ejemplo, en el tema de las carreras off-road. Estamos en el festival, en la sección de la baja. Y ahí, pues bueno. Vamos hasta el cruce, que esta carretera no la tengo hecha. Bueno, aquí también va a estar difícil, ¿eh? Veo muchísimo senderito. Además es de un tono diferente. Y nos los están dando ya. Una zona, esta zona va a ser complicada en cierto modo, porque esas pistas que usamos no van a ser pistas reales. O sea, aquí hay mucho el nivel, digamos, el terreno es bastante irregular, de forma que te puede parecer, lo que puede parecer un sendero igual luego no lo es. Tenemos lo que parece una carretera, bueno, para circuito y tal.
No sé yo si esto está hecho al 100%, ¿eh? O faltará algún milimetrillo por ahí. Al árbol. La verdad es que aquí... Espera, ¿cuál es la carretera? Yo digo, por aquí va a estar complicado. Va a estar complicado identificar qué sendero es el que lleva a la casa. Yo creo que me voy a poner con el dron. Me voy a poner con el dron otra vez. Yo creo que es la manera más, óptima de moverse. Aquí se ve todo mucho mejor. Fíjate que suelen tener hasta vallitas. O sea... Bien. Pues en parte hemos hecho lo que teníamos pensado hacer. Que eran sacar los 6 coches que teníamos por descubrir. Judith, este es para ti. Judith, tenemos un Ferrari. Tenemos un F40 Competizione. No es el F40 normal, es el Competizione. Pero tenemos un F40. Tenemos ya un Ferrari para hacer el radar. O eso creo, porque igual este es A. Bien. Con esto... vamos a ir... antes de ir a casa, vamos a echar las ruletas. Tenemos unas cuantas. Tenemos 9 tiradas más, que tenemos 10 ruletas en total. La primera, 25.000. Llevamos 70. No estamos teniendo suerte por ahora. Otro Ferrari, el Portofino. Este era el último. Este es. Tenemos otro Ferrari. El Dodge Durango. Vendría a ser una especie de semi-Jeep Cherokee. Pero con el morro de Dodge. 50.000 más. Me está resultando raro que no me esté tocando baile, claxons y ropa. Ropa, hace tiempo que no. ¡No! Eso sí que no se puede hacer. Eso sí que no se puede hacer. Entre el Opel Manta y el Mercedes AMG One, va y me toca un gorro. Sea posible. Eso me pasa por hablar. Un Subaru Impreza. Un Jeep CJ5. Y una animación para... Uy. Había dicho hoy, porque pensaba que era la última. Y 200.000. Bien, ahora sí, vamos a casa. Vamos a casa porque tengo que canjear los coches abandonados que ya nos han reparado. El primero. El BMW 2002 Turbo.
first turbocharged car in Europe in the 1970s. 170 horsepower, wide body. Y mira esto. It has turbo written backwards so racers can see it coming in their mirrors. Sí, sí, era un detalle curioso. La parte delantera, la palabra turbo estaba como lo de la palabra ambulancia de bomberos, que está dada la vuelta para que los de delante, por el retrovisor, lean la palabra turbo. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el detalle. La parte delantera, en la parte del faldón, tenían escrito todo al revés para que lo viesen los que venían, los que te veían por el retrovisor. Para que sepáis que os viene un BMW 2002 Turbo. Coche que fue, digamos, un experimento que tenía un BMW muchas ganas allí por los 70 para crear un coche deportivo. Y pensaron, lejos de la fórmula de los superdeportivos, del M1 por ejemplo, pensaron en combinarlo, la berlina, con el coupé, por decirlo así. Digamos, el avance a la categoría coupé. Y sacaron este, que a partir de él nacieron pues toda la saga de los M3, actualmente en la situación de M4. Era un coche bastante normalito, pero bueno, pues eso. Nos quedan dos coches por descubrir. Podemos recoger el Ford Mustang Fastback. Been racking my brain and I just cannot remember the name of the film. ¿Podría ser Bullet? ¿Podría ser Bullet? Y aquí tenemos el coche que llevaba McQueen, ¿no? Y el malo llevaba el Charger. Nosotros teníamos, esto es un Fastback 2+2. ¿Cuál es el que teníamos nosotros? Ah, no lo miro. Y no sé si me han dado alguno más de estos. No, estos todavía tenemos que esperar. Tenemos un Corvette de 1953. Es el que hemos dicho que tenía los faros como si fuesen de competición. Luego tenemos el F40 Competizione. El Viper GTS ACR. El primer modelo del Viper. Este coche tenía como particularidad que el chasis estaba hecho con dos travesaños de vía. O sea, dos cachos de unas vigas y fuera. Pum, ya está. El 250 GTO, que fue uno de los primeros que conseguimos, que descubrimos, y que todavía no nos lo han dado. Y el 911 Carrera RS del 73, el cola de pato o cola de ballena. El cola de ballena me suena que era el siguiente. Este era el del pato, porque tiene, digamos, el alerón integrado dentro de la carrocería como parte de esa tapa motor. No sé si fue el primero que lo hizo así. Y luego tenemos dos coches aquí por descubrir que todavía no nos han salido en el mapa, pero ya tenemos aquí unos cuantos coches clásicos abandonados, realmente bonitos. Quizás el que más me sobra puede ser el Baja Truck, pero en México tiene sentido el que esté abandonado, porque es un coche de los 90, si no me equivoco, y era un coche especializado en precisamente las carreras de la Baja California, esas carreras que son la Baja, que son carreras un poco como el Dakar, pero más bestia. Ya sabéis que los americanos cogen una competición normal y le ponen motores V8, neumáticos muy grandes y tira para adelante. Y fue un poco pues el concepto de la NASCAR, el concepto de los Monster Truck, o en el caso de la Baja, que es más salvaje porque es más rápida, que es una mezcla del Dakar y los rallies, pero con vehículos estilo camioneta gorda. Y también hay NASCAR de camionetas. O sea, os podéis imaginar cómo les gustan los V10 y los V8 a los americanos. Y con esto, pues añadimos un buen número de coches a nuestra colección, que poco a poco va creciendo, que poco a poco se va llenando de cartas. Vamos a mirar los galardones, si puedo. Vamos a personalizar el personaje que llevo. Yo juraría que le había puesto la chaquetilla. Check out your wardrobe. Pretty cool, ¿no? Que ya digo, no nos están tocando. No nos están tocando, joder, mucho, en serio. No, dinero nos sobra, la verdad. Mira, antes nos ha tocado. A ver. No, 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 no hagas así. No, no me jodas. Madre mía. ¡Pero! Creo que nos ha guardado, ¿eh?
No, no se aguanta. Esto me da igual. ¿No hay una chaqueta de cuero un poquito más... más de mi estilo? Es que me da igual pagar, o sea... Que sí, paga, me da igual. Dinero hay. ¿Pero por qué pitillo? ¿Pero por qué remangao? ¿Pero por qué pitillo? Se prefiere llevar una puta falda. ¿Pero por qué remangao? Madre mía. Hostia, hay que reconocer que están caros de cojones, ¿eh? Ahora vamos a poner unos calcetines. Tenemos estos, estos y bueno, esto ya no. Pies. Unas botas. Ah, las llevas así en plan... Ala. Vale, llevamos el gorro. ¿Por qué claras? ¿Pero por qué las gafas de sol no son de sol? O sea, que alguien me lo explique. ¿Estás en México? ¡Tápate! Esto sería lo más... Pues nada, oye. Hay que llevar mascarilla. I'm telling you, racing is all about one thing. Y you learn them around the festival and then you can teach them to me. Use your showboat emote before the race and the victory emote when you win. Vale, ya llevamos las pintas que queremos. Más o menos. Ya que no tiene barba, por lo menos le tapo la cara. Eso sí, parece que va a robar un puto banco, ¿eh? Pero bueno, así no se ve que tiene la cara del albardado, no se le ve la cara y ya está. Pues bueno, vamos a dejar esto aquí. No veo aquí, ahora mismo, no veo la parte de... No veo la parte relativa. A lo de los galardones, pero tampoco importa mucho, la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar esto en este momento, en este punto. Hemos conseguido los coches que queríamos hacer. Y nos vamos a quedar de esta manera, ¿vale? De esta forma, mañana por la mañana tenemos una cita en la cueva de Vasahaun. Hablaremos, como he comentado antes y he comentado a lo largo de esta semana, así como en Twitter. Hablaremos de la creatividad. Salió el CEO de Insomniac hablando de toda la problemática, o bueno, se centró en dos, tres aspectos que hoy día limitan la creatividad. No es la primera vez que pasa, pero queramos o no, con el paso del tiempo existen cada vez más límites a eso que se llama creatividad. Y algunos creen que lo que tengo aquí detrás mío ha sido un alarde de creatividad, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que de alarde tiene poco y de creativo tampoco. Simplemente han ido uniendo las piezas para crear un nuevo escenario mucho más colorido y mucho más festivo. Le han metido 4 o 5 cosas que yo no sé si quedan bien, porque antes hemos hecho una partida en la que nos hemos encontrado todos con la cara de circunstancia de por qué estamos tirando bolos y rompiendo piñatas, incluso jugadores de otro sitio. Con los que nos hemos cruzado, que haya habido alguno que ha llegado a frenar pensando que no era por ahí. O sea, es la situación, ¿no? Luego el Forza. Pero la cuestión es que con todo esto, el juego este realmente es lo que tenía que ser. Y a muchos no les gusta que la idea de este juego fuese rellenar un hueco sin más. Pero es lo que es.
Y del mismo modo estamos viendo muchos problemas de creatividad, problemas con el crunch, problemas de juegos que salen mal, estudios que cierran, juegos que van cambiando de manos constantemente. Y muchas de esas cosas vienen a tener ese problema de cómo los límites pueden estar afectando a la industria del videojuego. Y es la falta de tiempo, de medios o digamos de paciencia muchas veces. Claro, con esos límites que expone el hombre este, el CEO de Insomniac, pues nos encontramos con que realmente cuando se va a desarrollar un juego nuevo, muchas veces se tira por lo fácil, que es coge lo que ya está hecho y darle la vuelta, o cambiarle el nombre. Entonces veremos si además luego también por otro lado encontramos otro tipo de límites a esa creatividad. Iremos analizando un poquito toda la situación y si realmente la gente tiene que ser un poco más coherente con lo que unos hacen, con la crítica, con todas esas cosas que ahora mismo nos pueden llegar a afectar hasta el punto de que no tengamos realmente juegos de una calidad decente, porque pues los desarrolladores van dando palos de ciego, porque como he dicho, este es el mejor ejemplo de el juego que ha hecho caso a un sector que realmente, o está atendiendo a un sector que realmente va a coger el juego 10 minutos. Y quizás se están vendiendo un poquito al diablo. Pero eso será mañana, por la mañana, en un principio, 11:30. Os avisaré antes en caso de que lo adelantemos, mañana domingo. Luego por la tarde pues está la carrera y luego ya veremos si hacemos alguna cosa para pasar el rato, para pasar el resto de la tarde, o descansaremos. Eso ya es cosa de mañana. Hoy toca descansar, o que sigáis disfrutando de otros streamers y de los videojuegos, como va a ser el caso de PhotoRacer, que está, bueno, vamos a pasaros con Stradi, que está ahí con el Skippy nuevamente, y nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias. Hasta la próxima.